están? Yo soy Génesis, estamos en Bulldog Boxing, estamos aquí con Gaby. Y bueno, hoy les tenemos cómo va a ser una rutina de box, nos van a explicar un poco. Y bueno, ¿cómo estás? Bien, gracias. La tarde está bastante bien para entrenar. A veces hace mucho calor y es imposible, sí, pero bueno. Oye, cuéntanos un poco de cómo surgió ¿El proyecto? Sí. Ok, empezamos como entrenando en los parques. Éramos una compañera, que de hecho es como la que fundó básicamente el gimnasio, se llama Blanca. Empezamos entrenando en algunos parques. Ella empezó a enseñarme la técnica de boxeo, preparación física. Y llegó un momento en el que necesitamos como tener un espacio, porque empezamos a jalar gente, ¿no? Empezamos con el amigo, este tal, y todos entrenamos en el parque. Y pues así surge la idea, ¿no? Queriendo como incorporarnos todos a algo que fuera más formal. Entonces empieza a surgir el proyecto del gimnasio. Oye, y bueno, para que te interrumpa, ves que el box siempre ha hecho como que más masculino se ha ido, pero pues ahorita ya las mujeres ya lo están practicando. Y bueno, ¿viste las modelos de Victoria's Secret? Que pues, ya le dan Lima, que estaban con figurísimas, súper chupadas. O sea, pero se ven bien, o sea, se cuidan. O sea, ¿en qué el box, en qué te beneficia? Claro. Primero porque, o sea, hacer cualquier deporte te mantiene saludable. Y el box tiene como un punto muy específico, que es bajar de peso. O sea, la gente que generalmente quiere bajar de peso hace boxeo. ¿Por qué? Porque utilizamos mucho el cardio. Casi todo nuestro entrenamiento se basa en el cardio. Aparte tenemos dieta, utilizamos ejercicios de fuerza y todo esto se complementa para que logres tener salud y pues un cuerpo pues bien construido, ¿no? Bien modelado. Y por decir, o sea, este deporte, el box, o sea, trabajas todo tu cuerpo, todo, todo, todo. Sí, exactamente. Y bueno, aquí en Bulldog nos encargamos también de trabajar, por ejemplo, en otros gimnasios trabajan mucho la parte de arriba. Se cree que los golpes vienen de los brazos, pero no es así. Un golpe bien dado viene de todo el cuerpo. Por eso aquí trabajamos piernas, trabajamos brazos, cintura, abdomen, cadera, o sea, todo. Porque cuando tú das un golpe, ya lo veremos en el entrenamiento, el golpe sale desde la pierna y el puño, ¿no? Entonces es el impacto, es una serie de movimientos que logran dar el golpe. Entonces por eso trabajamos todo. Y aparte es como desestresante, ¿no? Te estresas, o sea, con el box, bueno, es lo que claro. He escuchado, que descargas todas tus energías. Sí, no, de hecho sí, ¿no? O sea, o sea, yo considero que es un deporte muy completo. La verdad, a mí me encantó como deporte. A diferencia, a lo mejor, de las artes marciales, es que en box, en un mes y medio, dos meses, ya puedes tener un entrenamiento completo, ¿no? No te esperas como, hay que pasar el examen o la fórmula o tal, o para poder llegar a hacerlo bien, no. De hecho, una persona que se dedica al 100% en el boxeo puede estar peleando más o menos en un año, ¿no? Un poquito menos también, ¿no? Depende de las características. Entonces, bueno, pues es una ventaja, ¿no? También del boxeo. Oye, una pregunta, ¿y los horarios son matutinos y despertinos? Tenemos ahorita los horarios en la tarde, porque ya te comentaba, ¿no? Que estamos estudiando y así. Entonces, los horarios se abren a partir de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Son tres horarios. Los dividimos generalmente en niños y señoras, y a mediodía, bueno, a media tarde, como de 6 a 7, igual puede ser chavas, señoras que no necesitan como hacer tanto ejercicio. Y de 7 a 8 viene el entrenamiento pesado, que es para la gente que quiere competir, entrar a una pelea, o simplemente a quien le encanta tomar el riesgo de llevar un entrenamiento muy pesado, pero que va a tener resultados. ¿Viene viejitos? Mi papá. Sí, mi papá, si lo puedo considerar. No es un viejito, pero es un señor de igual 60 y tantos años que empezó a boxear. Viene de vez en cuando, le encanta, entonces sí. También teníamos una señora de 65 años que al principio hacía softball y después se metió a box. Obviamente su esposo era un poco como, o sea, voy a ver ese gimnasio, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es? Entonces ya vino el señor, ya nos conoció y ya se dio cuenta que no hay peligro de que su esposa hiciera boxeo. Porque de repente tienen como muchos prejuicios acerca del box, claro. Sobre todo si lo practica una mujer, ¿no? Nosotros mismos hemos vivido ese prejuicio.
O sea, ha sido difícil. Hemos ido a entrenar a gimnasios que realmente están llenos de hombres y cuando llegas te llevas desde insultos hasta gente que, de la que logras ganarte su respeto, ¿no? Decir, o sea, eres buena peleando. Y a veces aquí nos pasa, ¿no? Es súper chistoso. Estamos entrenando a alguien y de repente entran un chavo, un señor y dice, oye, disculpa, ¿dónde está el entrenador? Entonces es como, yo soy la entrenadora. Y a veces no se lo creen, de verdad. Te daba un humo que sí. No, a veces no se lo creen, es como tú. Y entonces siempre los invitamos a que conozcan el entrenamiento y pues que pongan a prueba su cuerpo y que también nos pongan a prueba nosotras como entrenadoras. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con la... con la práctica. El entrenamiento, ¿sí? Espero que les haya gustado. Los esperamos la próxima semana. No dejen de vernos. Q-tips.